Durante el último turno, ¿qué viste y qué estás buscando en esa situación? En realidad, yo sé que es una situación de que el pitcher tira mucho rompiente y como yo trabajo otro día con café, tener un buen contacto y darle en la maceta a la bola. Yeah, it was a situation where he was throwing a lot of breaking pitches and I was working with Jose to have a good approach and have a put the barrel in the ball. So that was my approach to that at bat. You found something as far as rhythm goes, being, you know, more playing time the last couple of games. Que se ha conseguido algo el ritmo en teniendo más oportunidades para jugar. En realidad me siento bien en home play, la temporada entera me he venido sintiendo bien, gracias a Dios, home play. Como digo, yo siempre estoy trabajando con Yadi y con Café, y gracias a Dios las cosas me están saliendo bien y siempre me he sentido bien. Yeah, I've been feeling good the whole season. I just been talking to Jose and Yadi about being ready for any opportunity and been feeling good the whole year. Is it more meaningful considering your manager Mike Schilt addressed that, acknowledged that you've made the most of all of your opportunities this season? Que sí es significativo que el manager haya dicho que has aprovechado todas las oportunidades que se te han dado. En realidad, como yo te digo, cuando él me mete a mí ahí dentro, yo estoy enfocado en ayudar al equipo y hacer un buen trabajo. ¿Tú me entiendes? Lo que ellos necesiten, yo estoy ahí. Yeah, I just really focus on whatever the opportunity comes up. I will be there to help the team, and thankfully he gave me the opportunity. I'll be able to, I have been able to show up and help the team. Did you enjoy hitting the leadoff? Que se ha bateado de primer bate. Todo mano, toda liga menor yo bate el primer bate. Yeah, in all minor leagues. Yeah, I'm hit first. Que se lo disfruta. Yo siempre me siento bien. Si yo estoy jugando, yo estoy metiendo la línea blanca, yo siempre me siento bien de primero o de último. Yo lo que quiero es ayudar al equipo. Yeah, if I'm in the game, I always feel good. If I'm between those lines, I feel good. I just want to help the team.